Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela. El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Sigue con nosotros la embajadora del Brasil, la embajadora de Venezuela en el Brasil, María Teresa Velandria. Este llamado, esta nueva convocatoria que no termina de aclarar el presidente encargado exactamente cuál va a ser el punto definitivo de llegada de esta movilización, pero quisiera pues su opinión a esta nueva convocatoria y el aporte que pueden hacer además las delegaciones diplomáticas del gobierno interino de cara a lo que ha sido llamada la marcha más grande de la historia. Bueno, el presidente lo ha dicho claramente, esto es un proceso de acumulación de capacidades. Es decir, no podía él juramentarse el 5 de enero como todo el mundo pretendía, ni el 10, era necesario los cabildos abiertos para que la gente fuera, digamos, tomando cuerpo la idea de la juramentación y de asumir las competencias del Poder Ejecutivo, luego la designación de los embajadores, el reconocimiento, la identificación y protección de los activos, el tener ahora el control de CIPGO, el tener el control de las cuentas para que no sigan utilizando el dinero de la nación para robar. Es decir, hay todo un proceso que se ha venido construyendo desde el 23 de enero en adelante. Y esto ha pasado también porque las personas entiendan que deben participar en las actividades de calle. Como sabemos, al régimen no le gusta la gente en la calle. Y cada vez que pueden, intentan evitar que nos manifestemos pacífica y organizadamente. El presidente ha convocado para el 1 de mayo y desde donde quiera que estemos debemos acompañarlo. Es muy importante, todos los venezolanos alrededor del mundo, el 1 de mayo, más un día que en casi todos los países se celebra el Día del Trabajo, con excepción de unos pocos, de manera que hay un día que podemos manifestar. Brasil es muy complejo, Mariana, porque esto es un país continente. Y hacer una manifestación aquí, en cualquier espacio, es difícil. Primero porque en Brasilia viven pocos venezolanos, es decir, no hay tantos como en otras ciudades de Brasil. La gran mayoría de venezolanos está en Sao Paulo, en Río, en Porto Alegre y en Manaus. Y bueno, por supuesto, en Roraima, en Boa Vista. Aquí en Brasil somos poquitos, yo creo que somos unos 60, no más. Entonces, hemos manifestado, digamos, nos ponemos en todas las manifestaciones y en todas las convocatorias que el presidente hace, pero yo creo que más allá de mostrar un número que lo pueden hacer Chile, por ejemplo, Perú, ¿verdad? Hay 200.000 venezolanos en una ciudad, nosotros podemos hacer nuestro trabajo desde donde quiera que estemos y le pedimos entonces a todos los que nos ven, Miami, por supuesto, que es una comunidad enorme, que ese día manifestemos y que sea, ojalá, y así vamos a hacerlo más grande que aquella famosa marcha del año 2002. Ahora, el presidente encargado, ahorita quiero que hablemos de esas 60 personas que ese número me parece muy curioso, pero siguiendo sobre la marcha, el presidente encargado dirige este discurso, además de a quienes convoca, que es a los ciudadanos, en gran medida a los militares, y vuelve a intentar una vez más llamar a los militares a quitarle el apoyo al régimen de Maduro. Y la gente lo que se pregunta es, ¿qué pasa si eso no termina de ocurrir? ¿Qué pasa si quienes sostienen a Maduro en el poder, el generalato, no termina de quebrar al régimen de Maduro? Bueno, Mariana, estamos entrando en el terreno de la especulación. Y tú me conoces, a mí no me gusta especular, me parece que adivinanzas y pronósticos son para otras personas. Yo creo que se están dando las condiciones necesarias para que esta marcha sea importante. El presidente ha venido dando el discurso y el mensaje correcto. Los demócratas tenemos una sola arma, Mariana, la palabra, no hay otra. Las armas están del otro lado. De manera que ha llegado el momento de que quienes las tienen tomen una decisión. Bien. Volvamos a las 60 personas. Si viven 60 personas en Brasilia y hay una representación del gobierno encargado que
pues usted encabeza, obviamente, pero está todavía parte del servicio exterior de la representación del régimen de Maduro ocupando la sede, y quisiera que nos diera un poco el estatus de esto. Si, si hay comunicación entre ustedes, si esas personas continúan allí, si es posible que algún día colaboren. A ver, ¿qué nos cuenta? Mira, allí en la embajada están unas 8 o 10 personas. No tenemos ningún tipo de comunicación con ellos, a pesar de que hemos enviado mensajes diciendo que aquellos que son funcionarios de carrera pues pueden ser beneficiarios de la ley de amnistía para los funcionarios públicos, si se colocan del lado de la Constitución. Ellos están allí ocupando ilegalmente un espacio. También los 6 consulados que tiene Venezuela en Brasil, tenemos 6 en las ciudades más importantes, como te acabo de mencionar. Nos impresionó, por ejemplo, el consulado de Venezuela en Boavista, que trabaja solamente de 8 a 1, siendo una ciudad que tiene una población estimada entre 3.000 y 5.000 venezolanos que están de manera permanente allí en la ciudad de Boavista, que están llegando venezolanos 400 por día, aún con la frontera cerrada, y que tienen un horario que obviamente no le brinda asistencia a nadie, no le abren la puerta a la gente. Igual aquí, en la embajada y en el consulado de Brasilia, cualquier venezolano que llegue, por la razón que sea, no le abren la puerta. Es decir, no hay un servicio para ninguna persona, y por eso hemos enviado mensajes para que hablen con nosotros. Somos la representación no solamente legítima, sino reconocida por el gobierno de Brasil. Es decir, yo tengo inmunidad diplomática, yo tengo carnet diplomático, tengo visa diplomática, con todas las inmunidades y privilegios que la Convención de Viena le da a los embajadores, y ellos están ocupando un espacio allí de manera fraudulenta, ilegal, y usurpando un espacio que esperamos que en algún momento pues decidan salir de allí. Nosotros no lo podemos presionar ni lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en diplomacia las relaciones funcionan por reciprocidad. Claro. De manera que si el gobierno de Brasil decidiera en algún momento revocar las credenciales diplomáticas, como hizo Costa Rica, Honduras y otros, Maduro haría lo mismo con el régimen con Brasil en Venezuela, y ellos se quedarían sin una representación. De manera que allí nosotros no queremos presionar, sino esperar que los acontecimientos se desarrollen como han venido ocurriendo. Me quedan pocos segundos, embajadora, pero sobre la posibilidad de contrarrestar esta inacción del consulado, digamos, esos servicios consulares, ¿qué tanto tienen margen ustedes para atender a los venezolanos en Brasil? Y sobre los pasaportes vencidos y la posibilidad, ¿qué tan cercana pudiera estar de que sean aceptados en Brasil? Mira, la prórroga de los pasaportes vencidos que se ha venido dando en otros países, hay que aclarar que el pasaporte vencido solo te permite hacer trámites dentro de ese país con el pasaporte vencido. No te permite viajar. En ninguna parte del mundo se puede viajar con un documento vencido. Lo que te permite es que, por ejemplo, si tú tienes que renovar la licencia de conducir, a el funcionario del país donde tú resides no te diga, mire, su documento está vencido. Eso es así. Y los venezolanos tienen que entender que nosotros no tenemos cómo emitir documentos todavía. No tenemos cómo comunicarnos con la base de datos del Servicio de Migración venezolano para poder verificar los datos de los ciudadanos. Todavía. Pero estamos mucho más cerca. Y en el momento en que eso ocurra, la embajada y el consulado serán para todos los venezolanos, todos, no importa de dónde vengan, no importa cuál haya sido su pasado ni su futuro, es un venezolano al que vamos a atender con todo el respeto, con todo el cariño y con toda la admiración que nos merece. Como debe ser, sin distinción. Así embajadora, es, sin distinción de ningún tipo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Toda la suerte y todo el éxito en esta gestión. Gracias, Mariana. Un abrazo para todos. Y a ustedes vamos a marcar una pausa para pasar a develar el siguiente código de la noche. Es código 58.